Atención. Segunda posición. Yo. Técnica. 80. Ellos son los chicos de la técnica 80 y ellos están acompañando porque ya saben que esta semana tenemos como invitados a los alumnos destacados de toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas. Bueno, entonces, a ver, nos pasaron ya los micrófonos. Vamos a empezar con, no sé si hay como género la o el comandante. Soy la comandante. Ah, ok. Y ya posteriormente, si hay un hombre en la fila que mande a la banda de guerra, sería el comandante. Ah, bien. Pero esto de la del comandante es muy importante dentro porque tú representas, digamos, ¿no? Es como la líder. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad hay en ser un comandante? Pues es una gran responsabilidad porque diriges a todo el grupo y si tú te equivocas, el grupo también. Entonces, tu responsabilidad es mantener al grupo como tal y ser responsable en todo lo que haces, porque si te equivocas, los errores se van a ver en la banda. Muy bien, a ver, entonces, ¿la comandante se llama? Alejandra. Alejandra, vamos hasta qué lado para empezar con las presentaciones. Por favor, pon el micrófono, tu nombre. Bueno, yo me llamo Leilani. Leilani, seguimos con. Yo me llamo Ángel. Ángel. Mi nombre es Jimena. Jimena. Mi nombre es Eric. Eric. De este lado. Mi nombre es Ariadna. Y. Mi nombre es Jesús. Mi nombre es Keila. Mi nombre es Javier. Eso es. Y. Ok. Entonces, hoy tenemos 10 representantes de la banda de guerra, pero hay que decirlo, son muchísimas más. Ahorita trajeron como a la corte de honor, ¿verdad? Sí. Que los chicos dicen, nosotros no veníamos estresados, pero ya nos hicieron el favor. Pero sí nos gusta compartir este tipo de enseñanzas, porque a veces los chicos en secundarias técnicas, cuando ingresan, sobre todo, por ejemplo, ahorita los de primer año, entran con ese miedo, ¿no? De la aceptación, de que es un algo muy nuevo, una escuela nueva, compañeros nuevos, pero esta es una forma de integración muy padre, porque déjenme contarles que ellos son de segundo y de tercer, y a pesar de eso, se llevan muy bien y se hacen pues muchos amigos aquí también, ¿no? Sí. Entonces, son muy buenas experiencias y, bueno, pues ellos nos acompañan el día de hoy porque ellos son el tercer lugar, ganaron el tercer lugar del concurso de bandas de guerra a nivel distrital, ¿no? Que fue hace, ¿qué? 2 meses, ¿no? A ver, vamos a empezar de aquel lado para que me platiques cómo es la experiencia de un concurso de banda de guerra, porque a lo mejor varios de nuestros alumnos han concursado en otras cosas, pero ¿cuál es la emoción, el estrés? Porque ustedes tienen que sacarlo todo al momento de tocar. ¿Qué tan estresante se vive un concurso de bandas de guerra? Bueno, lo primero es entrar y los nervios, que los tienes todos de punta y no sabes qué hacer, pero después empieza la adrenalina de tener esa pasión por ganar o hacer una buena participación en frente de la gente. Ok, entonces hay que dejar los nervios, es lo primero, ¿no? Sí. O sea que ustedes ya tienen experiencia en eso de ponerse nerviosos, más o menos. Ok, pero a ver, continuamos de este lado, tú dime cómo
¿qué les aconsejarías para quitar los nervios? ¿Cómo les dice su profesor, vamos a respirar o qué hacen? Porque hay muchas maneras, pero ¿cómo es que la banda de guerra, la técnica 80, se quita los nervios? De hecho, así como ya lo acabo de mencionar, es respirando, un pequeño respiro antes de entrar a, pues, entrar a concursar, por decirse así. ¿Un pequeño respiro o un respiro profundo? Bueno, un poco, ahora sí que profundo, al principio de entrar, si se puede decir así. Ok, antes de entrar, escuchamos en su presentación, a ver si nos pasan el micrófono para acá, escuchamos en su presentación que ustedes tienen un lema. Ya yo les decía antes de entrar al aire que las escuelas ganadoras tienen lema, porque sí, es algo que nos representa, ¿no? Que nos da fuerza, que nos hace sentir únicos además. Y hace rato lo dijeron, pero es un lema. Tienen, según entiendo, varios. Tenemos dos. Dos. A ver, si nos lo dices así sin gritarlo, digamos, sin fuerza, ¿cómo serían los lemas? Un lema dice que el triunfo no llega a las manos, hay que buscarlo. Y el segundo dice, luchando con la frente en alto y el corazón con delante. ¿Y eso como a quién se le ocurrió? Al instructor. Ah, ok. Vamos a invitarlo a pasar, ¿no? Sí. Sí, porque él los trajo y es el culpable, ¿verdad? Por favor, profesor, si se presenta. Buenos días, mi nombre es Carlos, instructor de la técnica 80. Y dígame, profesor, ¿qué tan orgulloso, seguramente mucho, pero qué tan orgulloso se siente de tener tantos alumnos ganadores? Como tú lo has dicho, estoy muy orgulloso de este trabajo que se ha hecho durante 15 años y principalmente porque es una gran continuidad de jóvenes que han entregado parte de su juventud para poner muy en alto nuestro nombre. ¿Cuántos alumnos pertenecen a la banda de guerra en este ciclo escolar? Ahorita tenemos registrados 22, porque okay, estamos haciendo la nueva invitación para las nuevas generaciones. Claro, muchos de los compañeros de tercero, pues, ya les cantaron las golondrinas, ¿no? Pero ya pues ingresa la nueva sangre, ¿no? ¿Cómo es que se motiva a los chicos de primer año para que pertenezcan, para que participen en la banda de guerra? Bueno, lo hacemos por medio de las experiencias que le hemos puesto a los... Permíteme tantito, pásate para acá, por favor, ponte frente. Lo hacemos por medio de invitación a cada uno de los grupos, uh-huh, para explicarle lo que han hecho sus compañeros de otros años. Mostramos videos, damos propaganda, pero principalmente es un acercamiento directo con ellos, tratar de mostrarles cuál es la importancia de esta actividad. A ver, ahora sí, continuamos de este lado, si me recuerdas tu nombre. Eric. Eric, a ver, cuéntanos, fíjate que algo de lo que a veces como que no nos motiva mucho a participar en algo extracurricular es el tiempo, ¿no? Hay que tener mucha disciplina, mucho empeño y mucha perseverancia, nos dijo hace rato el licenciado, para pertenecer a un grupo, para aprender a tocar. A lo mejor algunos de ustedes no sabían tocar su instrumento antes de esta experiencia, pero ¿cuánto tiempo tú le dedicas a ensayar, a practicar, y cuánto tiempo fue antes del concurso? Porque, bueno, ganar, en ese momento, ahorita vamos a ver el video, pues es bien padre, ¿no? Pero todo el trabajo antes es duro. Bueno, pues por lo regular siempre ensayamos 4 horas. ¿4 horas diarias? Sí. ¡Wow! Y de descanso nos daban 10 minutos. Y en la semana yo tocaba en mi casa. Bueno, me ponía a ensayar en mi casa. Muy y bien. Y ahí nos fuimos ejerciendo más. Fíjense, se oye así como sencillo 4 horas, pero en realidad no. Son 4 horas que dura una fiesta, ¿no? Sí. Son 4 horas que podrían salir a comer pizza con sus amigos, pero tiene además grandes satisfacciones, ¿no? Porque ahorita que ya tienen, ¿qué les dieron? ¿Una medalla? Sí. Ahora que ya tienen una medalla en su casa, pues ya las 4 horas valen la pena, ¿verdad? Vamos a continuar de este lado a ver si nos pasan el micrófono. Te doy este porque si no voy a andar jalando el cable. Eso es. Muy bien. Ahora sí. Platíganos, además de la situación de la práctica, ustedes también tienen otras reuniones para planificar ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo es la convivencia en general? Porque son muchísimos, es como si formaran un grupo de escuela, ¿no?
¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Bueno, pues la convivencia es muy, muy buena. Entre todos nos llevamos bien. Ese tiempo que nos dan de descanso lo aprovechamos para platicar entre nosotros o jugar. Fíjense que ahorita que decían del descanso, cuando decía su compañero, nos daban 10 minutos de descanso, como que les causó mucha risa. No, a ver, cuéntenme el chiste, ¿por qué es tan gracioso los 10 minutos de descanso? Bueno, pues es que esos 10 minutos se hacen una eternidad pasándola bien, jugando, riéndote. Les parece otra hora, ¿no? Sí. 10 minutos que entre cada hora, 10 minutos al final. 10 minutos en medio, supongo. Ah, ok, 2 horas, 10 minutos, 2 horas. Ajá. Ah, muy bien. No, pero fíjense, es una gran disciplina, ¿no? Estar 2 horas tocando debe ser. Y de este lado, además ustedes ahorita nos dieron como una pequeña muestra, ¿nos quieres explicar qué es lo que nos mostraron? Bueno, lo que mostramos fue una parte que se pide en la mayoría de los concursos, es una parte pequeña de nuestra rutina libre. Una rutina libre dura alrededor de 5 o 6 minutos. Y nosotros mostramos una pequeña fracción de lo que es. Ah, ok. Es una pequeña parte de lo que sería una rutina libre dentro de un concurso. Sí. Esto, a lo mejor, hay gente en el público que lo sabe, yo no lo sé. ¿Cómo son las reglas y cómo les enseñan a ustedes? Porque son, eso sí lo tengo entendido, son muchísimas reglas. ¿Cómo es que les enseñan las reglas y como, por ejemplo, en esto de los concursos, ¿qué reglas hay? Bueno, la primera sería la disciplina. Tener mucha disciplina es lo esencial para ir a estar en una banda de guerra. Para ir a un concurso se necesita respeto ante todo a cada uno de nosotros. Disciplina y sería lo único para ir a un concurso. Ah, ok, fíjense. O sea que además de todo lo que aprendimos, aprendemos muchos valores. Ya se dieron cuenta. La verdad es que sí se ven chicos muy disciplinados, ¿eh? Yo les digo, están muy bien portaditos, se llevan muy bien, sí, porque a veces frente a la cámara así como que dicen, no, sí nos llevamos bien, pero saliendo así como que, ya, quítate, ¿no? No, la verdad es que ellos se llevan muy bien. Vamos a tratar de recorrernos un poquito más para acá, para que le podamos pasar el micrófono. Eso es, muy bien. Y fíjense, otra de las cosas es el instrumento. A ver, cuéntanos, ya les decía, tu experiencia, ¿tú sabías tocar desde antes? No, yo empecé desde primero de secundaria a tocar. ¿Y ahora vas en? Tercero. Ah, fíjense, me encantan los adolescentes porque de primero a tercero se les hace así como, uy, empecé en primero cuando era una niña. No, hace 2 largos años. ¿Cómo ha ido cambiando esto? Sí, ¿tú cómo ves? ¿Sí se necesita todo este ensayo? ¿Sí es como esta responsabilidad, esta disciplina de tener tanta práctica? Pues sí, si quieres saber tocar necesitas venir a los ensayos, esforzarte por tocar para tener un lugar en la banda. Ah, ok. Fíjense, además para tener un lugar en la banda, o sea, es como ya una cierta idea del concurso, ¿no? Sí. Eso es muy, muy interesante. Y ahorita algo que me llama la atención es esta idea de los niños y las niñas. ¿Sí tienen niñas que tocan la trompeta y niños que tocan el tambor? No. Sí. Sí hay, o sea, no hay ahí desigualdad. No. Ah, fíjense, eso es también importante, ¿no? Sí. Bien, vamos a continuar de este lado, ya el último, recuérdame tu nombre. Javier. Javier, muy bien. Javier, y dinos, ¿sí se resiente esta idea de los amigos y te dicen así como, tú nunca vas a las fiestas, tú nunca nos haces caso, no, solo bueno, estás pensando en la trompeta? Bueno, sí, a veces, porque luego me invitan a jugar y eso, pero no puedo por mis ensayos, pero me apasiona más estar en la banda de guerra que hacer otra cosa. Ah, es como tomarle amor y pasión, ¿no? Sí. A lo que hacemos dentro de la banda de guerra. Bueno, chicos, vamos a, ahora sí que un pequeño comercial. Vamos a ver esta ceremonia de premiación. Los chicos ya la vieron un poco, están muy emocionados, se identifican ahí, ¡ay, ahí salgo yo!, ¿no? Vamos a verla completa para que también disfruten ustedes cómo fue ese momento y para que tengan todos esos recuerdos, y ahorita regresamos a preguntarles cómo se siente que digan ustedes ganaron y de pronto pasar a esa ceremonia de premiación, ¿no? Vamos a verlo.
¿Cómo le hacemos para abreviarte? Vayan pasando en directo al lugar, señoritas. Quítense el quepí, rápido. Ciudades. Háganlos por la izquierda. Perdón. Vayan avanzando, sí, en línea, por favor. Felicidades. Su director, señor, pase usted también, por favor. Yo voy contento. Muy bien, seguramente ustedes, pues desde que entraron a la banda de guerra, ya habían escuchado que había un concurso de bandas de guerra, ¿no? Es como un concurso bastante popular, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentir de la primera vez que les dicen, tal día, en tal fecha, vamos a ir a concursar? Y entonces hay que prepararnos para el concurso, o sea, más allá de la ceremonia cívica o de ciertas actividades que ustedes tienen como banda de guerra, ya prepararse para un concurso, supongo, es como una mentalidad diferente. Entonces, ya que tienen el micrófono de este lado, a ver, cuéntanos, ¿cómo es cuando les dicen, tal día vamos a ir y nos tenemos que preparar desde hoy? Bueno, se sienten los nervios cuando te dicen, ah, pues dentro de un mes vamos a ir a participar en un concurso. Se sienten los nervios y la verdad, desde ahí tienes que tener una mentalidad que vas a ir a concursar y no vas a ir a jugar. Bueno, okay. Es eso. Muy bien. A ver, allá las señoritas, ¿ustedes qué dicen? Pues bueno, desde que nos dicen que vamos a ir a concursar o que te seleccionan para ir a concursar en la fila, debes de estar ya seguro de lo que vas a ir a hacer, porque el estar en un concurso es muchísima disciplina y pues no pensar en lo que hiciste ayer, sino en lo que vas a hacer ese día y el esfuerzo que le vas a dedicar ese día en ese concurso. Ah, ok, como mentalizarte para el día B, ¿no? Sí, claro. Ok, muy bien. Y cuando llegan ahí, porque este concurso además fue en un lugar muy especial. A ver, ¿quién nos quiere contar dónde fue? Y además, ¿cómo se siente llegar? Es impresionante, ¿no? Las dimensiones del lugar y como entrar y de pronto ver tantas bandas de guerra. ¿Quién me quiere contar? Ahora sí, ustedes levanten la mano. Allá quieren, como que quería levantar la mano. Muy bien, a ver, pásenle el micrófono, por favor. Eso es. Bueno, fuimos al Heroico Colegio Militar. Y fue una experiencia muy padre porque todo era así muy grande. Y cuando fuimos a la banda de guerra, también monumental, éramos muchos alumnos y se escuchaba el eco de todo el toque. Y era así como fantástico. De aquí soy. Sí, ¿no? Es como lo más grande en bandas de guerra, ¿no? Fíjense, hay que platicar de esta experiencia. La banda de guerra monumental de secundarias técnicas es una agrupación que reúne a muchas de las bandas de guerra de escuelas secundarias técnicas. Entonces, es como ¿cuántas personas eran, profesor? ¿Como cuántos alumnos? En esta ocasión tuvimos un registro aproximado de 350. Disminuyó un poco. Disminuyó, o sea que a los de nuevo ingreso hay que hacerles énfasis para que se haga un número enorme, así que lleguemos a 1,000. Esa es la intención del director general. Ha sido siempre la meta. Fíjense que debe ser impresionante estar como ahí, ¿no? Ser como uno de los 350 y estar tocando y, como decías, de pronto oír el eco de todos los demás y que todos los demás lo están disfrutando igual
que yo, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues el momento de la premiación que vimos, que va toda la banda de guerra, les entregan sus medallas, sus reconocimientos. ¿Cómo es sentir cuando avisan el tercer lugar, la técnica 80? ¿Cómo se siente? Bueno, pues en primera se sintió muy, 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 muy satisfactorio porque nos pasábamos mucho tiempo ensayando y pues pensábamos que tal vez podría ser mejor el mejor un segundo, un primero, pero no importa, lo importante es que quedamos en alguno en los primeros tres lugares. Y fíjense, y también eso pues los motiva, ¿no? A decir el próximo año el primero o el segundo, porque también a veces tenemos el primero y eso como que nos dice, "Ay, bueno, pues ya, ¿no? Ya ganamos el primero." Y para ustedes debe ser un aliciente. Vamos a hablar de eso ya que casi vamos a terminar el programa. ¿Qué es lo que se prepara? Primero del lado de los alumnos, ¿qué es lo que viene para ustedes? Sobre todo los de tercero, que ya están entrando como a esta recta final. ¿Qué es lo que les depara la banda de guerra? Ya le pasaron el micrófono. Pues, por decir yo que ya soy de tercero, sí me duele dejar la banda de guerra, pero me quedo con una satisfacción muy grande porque desde primero he estado en esta actividad y creo que pues ha sido una experiencia muy bonita para mí y me ha dejado muy grandes recuerdos que creo que nunca voy a olvidar. Espero seguir en banda de guerra y pues no me queda más que decirle a mis compañeros que le echen muchas ganas porque, bueno, yo que le tengo mucha pasión a la banda de guerra, se me hace la actividad más bonita que tengo o una de las mejores actividades y pues eso me gustaría compartírselo a mis demás compañeros para que se den cuenta de que pues no solo existe el fútbol o el básquetbol, sino también la banda de guerra y a muchos de nosotros nos apasiona muchísimo estar aquí. Y que también hay concursos y también se ganan los concursos, sí, ¿verdad? Claro, también se ganan los concursos y pues es una satisfacción muy grande decir que la Escuela Secundaria Técnica número 80 quedó en uno de los mejores lugares de todas las secundarias técnicas. Ah, muy bien. Y del lado del profesor, sobre todo ahora, ya decíamos con la nueva sangre, con los alumnos de primero, ¿qué es lo que sigue para la banda de guerra de la Técnica 80? Pues, primeramente formar otra vez el grupo, nutrirlo, seguir con este trabajo que realmente yo soy la imagen como muchos instructores, pero el trabajo lo hacen ellos, porque muchas veces uno les dice cómo hacer las cosas y ellos los interpretan en otro modo que sale mejor. Ahorita que sacaban el video anterior, ver a otras bandas de guerra como la 66, la 67, 44, son muy buenas bandas de guerra y estar con ellos, eso es lo más importante, mostrarle a la nueva generación que se compite pero sanamente, por el orgullo de un sistema. Porque si uno les enseña a los jóvenes que todo es ganar, ganar, ganar sin importar, no sirve de nada. El concurso es en el momento, la amistad es lo que queda, el recuerdo es para siempre. Esa sería la visión para la nueva generación. Claro, hacer una comunidad de secundarias técnicas enorme, ¿no? Por ese también es el objetivo de la banda de guerra monumental, que ellos se sientan parte de algo grandísimo, ¿no? Claro. Muy bien, chicos. Bueno, pues antes de terminar, y ya que está el micrófono de aquel lado, vámonos con los saludos rápidamente para cerrar. Bueno, quiero mandar saludos a toda mi familia, que es a los Reyes. Igual un saludo a mi familia y especialmente a mi mamá que me apoya en esto. Un saludo a mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a mi abuelita, a todos, porque me han apoyado siempre en esta actividad. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que siempre me está apoyando en esta actividad y a mi familia. Yo quiero mandar un saludo a toda mi familia que siempre me ha apoyado en esta actividad y a mis profesores y amigos que también lo han hecho conmigo. Bueno, pues yo hoy le quiero agradecer a mi familia por apoyarme en esto y tan o menos pensar que tienes el apoyo de tu familia te motiva a ser cada día mejor. Muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y agradecerles por apoyarme en lo que es esta actividad. Yo le mando un saludo a mi familia y sobre todo a mi mamá que me apoya en mi actividad. Yo
Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, que también es Reyes, y a mi mamá y a mi papá en especial, porque me apoyó en esta actividad. Ah, ¿ustedes son hermanos? Sí. Ah, fíjense, ya viene de sangre, ¿verdad? La mamá debe de estar vuelta loca en la casa con ustedes ensayando, ¿verdad? Me imagino. Sí, debe ser un poco complicado, ¿no? Una trompeta y un tambor. ¿Vino la mamá? No vino la mamá, pero es el único evento que se ha perdido, pero no se preocupen porque ya saben que va a estar en YouTube y ahí lo pueden descargar para que la mamá diga, sí, me vuelven loca. Yo también ensayo las 4 horas. Muy bien, pues ellos fueron los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 80. Y bueno, me dicen allá en producción, nos gustaría, si nos complacen, con cerrando, tocando, ¿no? Que eso es por lo que ustedes ganaron el premio. Entonces, por favor, si les damos unos minutitos para que se puedan colocar. Ok, me voy a mover un poquito para acá para poner el micrófono aquí y los puedan escuchar. Ok, ellos van a hacer una formación, ¿qué profesor? Vamos a realizar el 3 de Diana, el toque con el cual se festeja cuando uno participa o tiene un buen resultado. Ok, nos dicen que van a tocar 3 de Diana, que es como el triunfo, lo que significa, ¿no? El regocijo. Muy bien, a ver, ahora sí.